Recientemente, se han estado armando polémicas en todo el mundo debido a que una inteligencia artificial está descontrolando toda la educación de jóvenes en las escuelas. ¿Caso recuerdas cuando tu maestro te dejaba de tarea escribir un ensayo? Pues decenas de estudiantes se quedan cómodos y tranquilos en su sofá mientras que la inteligencia artificial les escribe todo el ensayo sin hacer nada. Pero estos ensayos no son ensayos cualquiera, pues están escritos de tal manera que parece que un ser humano los hizo. ¿Ahora te das cuenta de por qué los profesores están terriblemente preocupados? No hay que ser muy inteligente para entender que si un estudiante no hace nada y la máquina es la que se esfuerza, provocará que la intelectualidad de todos los jóvenes baje demasiado. Es por eso que países de alrededor del mundo ya están tomando acción sobre esto, como por ejemplo lo sucedido con el gobierno australiano, que prohibió el uso de inteligencia artificial para crear ensayos. Para cerciorarse de que nadie utilizara estas inteligencias artificiales, obligaron a todos sus estudiantes a entregar los ensayos en lápiz y en papel. Por lo menos así sería más difícil que un estudiante entregara solo un copy-paste de un ensayo escrito por una inteligencia artificial. Con toda la información que te he comentado hasta el momento, quizás ya sepas de qué estoy hablando. Pues esta revolucionaria inteligencia artificial se hace llamar ChatGPT. ¿Pero qué exactamente es ChatGPT? Pues, ¿por qué no le preguntamos al mismo ChatGPT qué demonios es el mismo? ¿Qué es ChatGPT? A ver qué nos dice. Pues pueden ver cómo está escribiendo solo. ChatGPT es capaz de generar texto en diferentes idiomas y contextos, en la generación de contenido automatizada y la traducción automática. Ahora que entiendes a la perfección lo que es este nuevo programa, pues a ver, que todo esto me dejó pensando, ¿qué pasaría si todo mi canal de YouTube fuera totalmente controlado por ChatGPT? Para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional. ¡Hua! ¡Hemos llegado a un universo donde mi canal de YouTube es controlado por una inteligencia artificial! Definitivamente creo que tengo el presentimiento de que este será el universo más extraño que habré visitado en los últimos meses. Pero bueno, salgamos de este robot gigante. Hacemos truquito del bote y nos lanzamos. ¡Vamos! ¡Ah! Veamos qué encontramos aquí cerca. De momento no hay nada por acá. ¡No! Creo que veo algo. Parece ser una casa futurista. Pero espera un momento, en el fondo hay algo extraño. Parece que es un jugador, pero ¿tiene mi misma skin? ¡Oh! Creo que ya sé qué es. Parece que estamos enfrente de BobbyGPT, un youtuber generado con inteligencia artificial. Y a partir de este momento, será esta inteligencia artificial quien redacte todo el diálogo de este video. Así que para ello, ¡vamos a activarlo! ¡Ya! Parece que ya está activo. Lo primero que le vamos a preguntar es ¿qué hace BobbyCraft? Veamos si es capaz de escribir algo. Ok, está escribiendo. BobbyCraft es un youtuber español que se dedica a hacer videos sobre Minecraft. En sus videos, BobbyCraft comparte tutoriales, construcciones, aventuras, otras cosas relacionadas con Minecraft. También juega a otros juegos y comparte sus experiencias en su canal de YouTube. Ok, eso fue realmente impresionante. La inteligencia artificial no detalló, pero sí dio una buena explicación. Pero ahora vamos con alguna pregunta mucho más interesante. Pues le vamos a pedir ayuda. ¿Cómo mejorarías mi canal de YouTube? Al parecer, la inteligencia artificial me ha dado 7 consejos para mejorar mi canal de YouTube. Número 1. Crear contenido variado. Asegurarse de publicar videos de diferentes tipos para mantener el interés de los espectadores. Número 2. Interactuar con audiencia respondiendo preguntas y comentarios de los espectadores. Promocionar el canal en todas las redes sociales, planificando la frecuencia y la hora de publicación. Utilizar más herramientas de edición. Colaborar con otros youtubers o influencers relacionados con el juego de Minecraft o con contenidos similar, porque a ChatGPT le gustaría que hiciera spam. Aunque algo interesante que dijo es mejorar mis horarios, y eso es verdad. Últimamente no he tenido horarios de publicación. Sin dudas, en ese punto la inteligencia artificial tuvo un acierto. Pero ahora vamos a empezar a que reflexione acerca de Minecraft. Por ejemplo, vamos a preguntarle ¿cuál sería el video de Minecraft más exitoso según su criterio?
Un tema popular para un video de Minecraft en YouTube podría ser cómo construir una gran ciudad en Minecraft. Otro tema exitoso podría ser cómo crear un parque temático en Minecraft. O cómo crear un juego personalizado en Minecraft usando mods y complementos. Bueno, tenemos que admitir que no han sido malas ideas. Pero ¿por qué no empezamos con algo polémico? ¿Qué opinará la inteligencia artificial acerca de todo el trabajo que está haciendo Mojang? ¿Dirá algo positivo o negativo? Pues vamos a escribirlo. Modelo de lenguaje, no tengo capacidad de jugar videojuegos, ni tener opiniones. Sin embargo, se sabe que Mojang, el desarrollador de Minecraft, ha estado continuamente actualizando y mejorando el juego desde su lanzamiento, agregando nuevas funcionalidades y contenido para mantenerlo emocionante y atractivo para los jugadores. Además, el juego ha tenido un gran éxito comercial y ha ganado varios premios en la industria de los videojuegos. Ok, es interesante que a pesar que el bot no sea capaz de opinar realmente, su base de datos le indica que debido al gran éxito que ha tenido el videojuego, significa que Mojang ha hecho un gran trabajo. Claro, esto no toma en cuenta todas las críticas de Twitter, pero según lo que sabe la inteligencia artificial, dice que Minecraft está totalmente vivo. Hasta el momento en este universo hemos escuchado cosas bien interesantes de ChatGPT, pero si queremos que la inteligencia artificial tome el control de mi canal de YouTube, entonces le pediremos a Bobby GPT que escriba él mismo una reflexión completa de un episodio de ¿Qué pasa? Así. Así que buscaré en mi caja de comentarios alguna idea de esta serie que me hayan sugerido. Bueno, aquí tenemos bastantes ideas, pero miren esta de aquí. ¿Qué pasaría si los árboles en Minecraft no existieran? Me parece curioso. Así que veamos qué es capaz de reflexionar acerca de los árboles de Minecraft. Si los árboles de Minecraft dejaran de existir, esto tendría un gran impacto en el juego. Los árboles son una fuente importante de madera, la cual es necesaria para construir estructuras y herramientas. Sin árboles, los jugadores tendrían dificultad para obtener madera y podrían verse obligados a explorar más lejos para encontrar recursos. Además, los bosques y selvas de Minecraft proporcionan un ambiente variado y atractivo para los jugadores, por lo que su ausencia podría afectar negativamente en la experiencia del juego. Sin árboles, también habría un cambio en los ecosistemas y la vida silvestre del juego, ya que muchos animales dependen de los árboles para su hábitat y alimento. En resumen, la desaparición de los árboles en Minecraft tendría un impacto significativo en la jugabilidad y la estética del juego. Sería una gran pérdida para la experiencia de juego en general. ¡Wow! Eso fue bastante bueno. Y apenas estamos en las primeras fases de esta inteligencia artificial. Con ese sencillo ejemplo de un video de ¿qué pasaría si?, demuestra cómo la inteligencia artificial tiene el potencial de automatizar y sustituir a muchas profesiones humanas, incluyendo a los youtubers. Pues la inteligencia artificial puede ser entrenada para crear contenido de video de alta calidad, como por ejemplo utilizando técnicas de generación de texto, hasta incluso de voz sintética. Y no solo eso, la inteligencia artificial también puede llegar a ser programada para analizar los datos de la audiencia y ajustar el contenido para maximizar la interacción y la retención. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, es posible que veamos más y más contenido generado por inteligencia artificial en YouTube. Sin embargo, quiero decirte algo importante. Muchos youtubers son personas comunes que han encontrado una plataforma para expresarse y compartir sus intereses. Y el éxito de su contenido a menudo se debe a su personalidad y su autenticidad. El contenido generado por inteligencia artificial puede ser muy bueno, pero seguramente notarás que no tienen personalidad. Si bien seguramente se viene una revolución en YouTube, donde mucho del contenido se ha generado por inteligencia artificial, como el caso de la VTuber de Twitch, que era totalmente hecha por inteligencia artificial, creo que la mayoría de nosotros siempre buscaremos puntos de vista hechos por humanos. Incluso con esta revolución digital, seguramente lo que hagas tú se vuelva más valioso. Espero que les haya gustado este video y esta reflexión. Pero antes de que te vayas, agradecería muchísimo tu humildad para ayudarme a pasarme YouTube y llegar a la placa de diamante. Por cierto, toda esa bonita reflexión del final no lo dije yo, lo dijo la inteligencia artificial. Solo cambié algunas palabras.